Y estamos de regreso con Mi Casa es tu Casa. Al, esta pregunta la hacen mucho a diario en las redes sociales. ¿Cuáles son los márgenes de tiempo en una ejecución hipotecaria una vez que el proceso inicia? Mira, los márgenes de tiempo varían. Todo depende de la agresividad que tengan los abogados del banco y cuántos diferentes foreclosures, o sea, archivos, estén manejando al mismo tiempo. Yo he visto foreclosures que han pasado en tan pronto como 3 meses, 4 meses, y he visto foreclosures que han demorado 2 años. Desde luego, hay muchas artimañas. Claro, para demorar el proceso. Para demorar el proceso, por ejemplo. La mayoría o el mayor error que comete una persona cuando entra en foreclosure es que cuando le llega esa primera demanda, ¿okay?, donde el banco dice de la intención de ejecutar su hipoteca, las personas simplemente ignoran ese documento, o porque no lo entienden, o porque no lo toman en serio, o porque se ponen demasiado nerviosos y empiezan a buscar, a preguntar a los amigos y esto, y van a las personas equivocadas a buscar asesoría. Y si tú no contestas esa demanda en 20 días, automáticamente la corte le va a dar la decisión ganadora al banco. ¿Okay? Ahora, si tú contestas esa demanda, que, bueno, mira, ¿contestar qué significa? Contestar es hacer una, no te puedo decir que es una contrademanda porque no lo es en realidad, es un proceso donde tú explicas a la corte cuál es tu situación y el por qué tú estás en, llegaste a este foreclosure, ¿okay? Y cuáles son tus intenciones, ¿okay?, para poder llegar. Por ejemplo, ¿y quién nos asesora en ese proceso? ¿Ustedes, un abogado? Nosotros podemos asesorarte en el proceso inicial. Apenas te llegue la primera. Exacto, desde luego nosotros tenemos a nuestros abogados que te ayudan en el proceso y hacer la respuesta a la corte en el tiempo que se debe hacer, donde te va a comprar un sinnúmero de tiempo. Una vez tú vas y tú contestas, ya ahí te ganaste 3 meses para ver si tú puedes establecer o arreglar tu situación económica. ¿Y KMTG puede asesorarme en todos los ámbitos entonces para yo no perder mi caso? Nosotros podemos asesorarte en todos los ámbitos, darte todas las diferentes opciones que tienes, e inclusive el bufete de abogados que utilizamos en nuestra empresa está dispuesto a darte una consulta totalmente gratuita si es tu decisión o es nuestro consejo de que tú vayas legalmente a continuar haciendo esta respuesta a esta demanda, ¿okay? Te dan la consulta gratuita y te pueden representar ante la corte comprándote el mayor tiempo posible para que pasen dos cosas. Número uno, o tú poder establecerte y arreglar tu situación económica donde te puedas poner al día, sea pidiendo dinero prestado a un amigo o lo que sea. Aquí la cosa es que el banco te permita ponerte al día en los pagos. Si tú no contestas esa demanda inicial del banco y pasan los 20 días y tú no contestas, vas a perder el derecho de ponerte al día con tus pagos. El banco va a querer que tú le pagues el dinero completo de la deuda. Debes $250,000. Eso es lo que quiero para poder sacarte de foreclosure. ¿Y qué pasa si yo me doy por no notificada? Eso es imposible. Porque cuando yo estaba de viaje y no recibí la notificación. Okay. Si eso pasa, el process server, que es el servidor de la corte, va a seguir tocándote la puerta y tratando porque te van a enviar. Claro. Te van a enviar una demanda por correo certificado que tú vas a tener que firmar y después también te van a tocar a la puerta a las 9 de la noche y te van a decir, mira, está servida, firme aquí. Y lo vas a tener que Claro, porque ya me agarraron en mi casa y ya estoy ahí. Exacto. Una vez ellos tengan tu firma, como que tú recibiste eso, tienes 20 días a partir de esa fecha para entonces dar tu respuesta a la corte y cuáles son tus intereses. Algo que es bien importante, Al, ¿cómo puedo establecer o cómo establecer las prioridades en mis gastos? Mira, lo principal no es establecer las prioridades en tus gastos, ¿ok? Lo principal es primero establecer tus gastos. Tú tienes que saber basado en tus ingresos mensuales, ya tú sabes cuáles son tus obligaciones principales. ¿Cuál es? En el estado de la Florida. La casa. La casa que tienes, que la tienes que pagar. El carro. El carro. Sin carro no puedes llegar a ningún lado. Totalmente. Los servicios básicos. Los servicios básicos, ¿ok? Agua, luz, teléfono.
El mercado, la comida. Es correcto. Después, y tú tienes que saber cuánto es, o sea, cuánto es que gastas en mercado, de acuerdo a tu número de familia, o sea, después todo lo que, todo, cualquier otra cosa después de eso, es innecesario. ¿Okay? Si vas a entrar en un gasto ya innecesario, tú tienes que saber que te tiene que dar, después de tú haber cumplido todos tus gastos básicos, tiene que sobrarte una cantidad de dinero. De esa cantidad de dinero que a ti te sobra de tus ingresos, tú debes sacar el 10% de tu ingreso total, ¿ok? Y tomarlo como un ahorro. ¿Por qué como un ahorro? Porque nunca sabes, para evitar, ¿ok? Estamos hablando de foreclosures, de sí, cómo no perder tu casa. ¿Por qué no puede pasar la pérdida de tu casa? Un gasto médico inesperado. Uh-huh. Si tú tienes los ahorros, claro, ¿ok? Que hayas establecido, ya a lo mejor sí vas a poder hacer el pagaré de tu casa y no te va a afectar tanto porque tenías unos ahorros para cubrir esos gastos. Igualmente pasa algo que cuando yo llegué a ustedes, tú me ayudaste y me asesoraste con mis ahorros, con mis entradas de dinero para ver cuál era la mejor opción de la casa que yo podía comprar. Eso también es muy importante, ¿ok? Hay muchas personas inescrupulosas en este negocio, en este mercado de bienes y raíces, que te hacen, te venden un sueño. Uh-huh. Y dices, no, mira, puedes comprar esta casa, ¿no? Quédate tranquilo porque si alquilas este efficiency o le construyes un efficiency por aquí y esto y con esto, con lo que te pagan de alquiler, tú cubres el pago de la casa. Y si la persona que te pague el alquiler se queda sin trabajo, uh-huh, si la persona que te pague el alquiler se va de la casa, ¿ves? Tú tienes tu casa, tienes que hacer, o sea, los pagos de tu casa tienen que ser por tus propios ingresos, por tu propio dinero. No depender de externos. No dependiendo de terceras personas. Ya casi estamos por finalizar este episodio de Mi Casa es Tu Casa, pero antes nos vamos con nuestra sección de Mi Casa Tips. Y estamos de vuelta con esta sección dedicada especialmente para ti. Hoy traemos un tema bien interesante, cómo evitar la ejecución hipotecaria. Cada vez más personas se están encontrando en la posición difícil y desafortunada de vivir la experiencia de la ejecución hipotecaria de sus casas. Aquí les dejamos algunos datos que pueden ayudarnos. 1. No evite a su prestamista. Hable con él. Tan pronto como usted comience a tener problemas para hacer sus pagos de hipoteca, comuníquese inmediatamente con una agencia de asesoría de vivienda como nuestros amigos de KMTG, donde podrás conseguir la ayuda que necesitas. 2. Explore alternativas a la ejecución de una hipoteca que le permitan conservar su casa. Usted puede obtener una reducción en el monto del pago de la hipoteca o suspender sus pagos por completo con carácter temporal. 3. Venda su casa. Es posible que pueda vender su casa antes de entrar en la ejecución hipotecaria. A veces el banco aceptará el monto de la venta incluso si es menos de lo que usted debe en la hipoteca. 4. Regrese su casa de vuelta al banco. Este es el último recurso y a veces no está disponible. Sin embargo, si usted califica, el banco le permitirá devolver su propiedad. Recuerden, siempre que necesiten ayuda, por favor busquen la asesoría de los expertos. Nos vemos en una próxima oportunidad en Mi Casa Tips. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Al. Recuerden que si tienen alguna duda o comentario, pueden seguirnos y ubicarnos a través de nuestras redes sociales, arroba Mi Casa es Tu Casa TV o arroba KMTG Invest. Nos vemos hasta la próxima semana. Quien estuvo con ustedes, Kerly Ruiz, y mi gran amigo, Al Santiago. Hasta luego.